amigos, pues aquí estamos otra semana más en Airsoft Review en Español y en este caso os traigo una nueva Amoeba. En este caso es el turno de la Honey Badger, la AM-013, que sería la que tiene escondido mucho más el silenciador, que luego hay la versión esta que tiene todo esto mucho más largo. Y aquí vemos la caja, la verdad es que muy agresiva. Vamos a abrirla. Aquí en el interior tenemos un manual de instrucciones con un despiece muy completo, que no todos lo llevan, pero que sí con unas instrucciones bastante pobres. Luego tenemos, nos viene un pack que está muy bien, un par de RIS, uno cortito y uno más largo, de plástico rígido, de ABS, ya veis que cuesta mucho de doblar, está muy bien, por si queremos poner algún tipo de linterna o a cualquier tipo de accesorio táctico. Tenemos el cargador, un cargador que está muy chulo, estética M4, pero con muchos detalles. Tiene toda esta parte rugosa para un mayor agarre. Tiene aquí, simula como si fueran balas reales. Luego tenemos aquí el logo de Amoeba, que está muy bien. Es un cargador, en este caso, de 300 bolas, bastante grande. Tenemos aquí la ventana para poderlas introducir. Y luego tenemos la ruedecita. Lo que nos viene es este enganche, que muchas veces cuando llevamos en el chaleco nos es muy cómodo coger aquí y estirar para después introducirlo en la réplica. Está muy bien. Aquí tenemos todo en cartón. La verdad es que podría venir por spam, porque esto protege, pero no demasiado. Y aquí tenemos los tornillos que irían para los RIS. Vamos a sacar de la caja la réplica. La vais a ver. Aquí la tenemos. La verdad es que es una réplica que a mí estéticamente me ha encantado. Es guapísima. Es muy guapa. Es una de las réplicas de las que he sacado hasta ahora del canal que me ha parecido de lo que va mejor. La verdad es que no es una réplica barata, ya habéis visto el precio, son unos 300 € según tienda, 320, 330, pero sí que es la mejor en cuanto sacarla de la caja y empezar a jugar. Para mí una de las mejores que he probado hasta ahora, y he probado UFC, he probado Toko y Marui, y he probado muchas cosas, pero calidad-precio es una maravilla. Solo le tocaría un par de cosas que os enseñaré, y el resto es que dispara, que es brutal, me encanta. Esto la recomiendo, es una réplica que recomiendo 100%. Vamos a empezar por ella. Es una réplica totalmente construida en ABS, un ABS muy bien construido, la verdad es que está bien. Hay alguna zona concreta tal vez que parece más de mentira, como es la culata, pero todo lo que es la parte del RIS, toda la parte esta de aquí, la verdad es que está muy conseguida. La parte delantera es una de las que llama más la atención. Tenemos todo este silenciador que sale desde dentro, desde la parte de aquí hasta la parte de delante, y solo asoma este cachito de aquí, un silenciador que le da una estética muy agresiva. Y luego estos dos RIS stop que se le llaman a lo Chris Costa es algo que va muy bien a la hora de apuntar, parece una tontería, pero a la hora de agarrar la SIN, la verdad es que va muy bien. Yo la estuve probando y el hecho de disparar, normalmente yo estoy más acostumbrado a agarrarla directamente de aquí, y el hecho de agarrarla de aquí hace muchísimo. A la hora de apuntar, de poder encarar, el hecho de que tal vez no tiemble a la hora de moverte es muy cómodo y te hace que puedas apuntar muchísimo mejor. Tenemos aquí las miras tipo flip up, entonces se levantan, ya lo podéis ver, muy alta. Se puede quitar sin problema, aquí no está una llave Allen, la quitamos. Y luego la parte de atrás, igual, de plástico, se les ve bastante sencilla, también tipo flip up. Es una de las cosas que primero quitaría, va a poner cualquier tipo de red dot. Pero bueno, las miras es un poco lo de menos. Tenemos el RIS superior que nos viene de aquí hasta aquí. Después tenemos este chiquitito y luego tenemos este inferior. Pero ya habéis visto que tiene orificios por aquí, por aquí, por todos lados. Y aquí es donde podemos colocar los RIS que hemos visto antes, sin ningún problema, donde queramos, para poderla personalizar al gusto, pues lo mejor posible, como nos gusta a nosotros mucho más. Nos mide la réplica 63 centímetros cerrada, y después si extendemos la culata, que ya veis que aquí tiene dos tornillos, totalmente extendida, en este caso nos está midiendo unos 73-74 centímetros. Tiene aquí estos botones, que los apretamos, la culata viene hacia adentro y ya la podemos apretar y ahí nos queda más corta. Sí que es verdad que en pocas zonas, a no ser que sea en CQB, son zonas muy estrechas, la llevaremos retraída porque no la podemos apoyar al hombro, porque la distancia es muy corta. Entonces al apretar, ya veréis, tiene un muelle, sale y la podemos sacar totalmente para poder acceder al espacio de la batería. El espacio de la batería es uno de los fallos de esta réplica, pero os voy a poner un enlace, o una foto, porque a mí realmente hacer publicidad de otras tiendas no me aporta nada, pero no me importa. Es aquí, en esta parte de aquí, tenemos dos pestañas, aquí lo podéis ver, tiene aquí una pestaña, lo que haremos será, la apretamos y sale esta pieza. Aquí dentro tenemos el cable tamilla. El espacio es muy pequeño. No sé qué puedo meter para que lo veáis. El dedo. A mí ya me está tocando el fondo. Entonces solo tenemos este trozo. Y el espacio es muy pequeño. Por lo tanto, nos limita mucho en cuanto a espacio de baterías. Hay una pieza, incluso ahora he visto también directamente de Amoeba, una pieza que van a sacar sin tubular. Lo que hace es que nos sea mucho más cómodo a la hora de poder ubicar baterías mucho más largas. O sea, habrá una pieza más pequeña y una más larga, todo, y que Airtech Studio, creo que es, ha sacado también una pieza que la hace un trozo así, para poder sacar, poder poner una batería mucho más larga, porque si no, vamos a tener que comprar una parte chiquitita si ya tenemos otro tipo. La enganchamos ahí, de ahí no se sale, y después ponemos aquí la culata, apretamos, y ahí nos queda anclado. ¿Vale? Tan solo tiene una posición, no tiene varias, tiene esta, y luego ya totalmente metida hacia adentro, porque aquí ya queda totalmente anclada, ¿vale? Pero se hace muy cómoda a la hora de encarar. Tenemos varios grabados, ahí tenéis uno de los más chulos, que es el de Amoeba. Aquí tenemos un número de serie grabado, aquí volvemos a tener Amoeba. En el pistolete, el pistolete es simple, es muy rugoso, es muy estrecho, se hace muy cómodo a la hora de agarrar, por lo tanto me gusta mucho. Es donde va ubicado en este caso el motor, como en prácticamente todas. Y después por el otro lado podemos ver también que en este caso no tiene ningún tipo de grabado, es totalmente lisa, ya lo veis. Y lo que sí que tiene es un botón de extracción de cargador muy grande. Introducimos el cargador y la verdad es que es muy grande, se hace cómodo, no tenemos que buscarlo porque, como podéis ver, es muy grande. Presionamos y sale el cargador cómodamente. Ahí tiene algo de holgura, ahí lo podéis ver, que tiembla un poco, pero no se cae y en este caso, probándola, alimenta perfectamente. Vamos a apartarlo por aquí. Vale, tenemos el selector de tiro, que como habéis visto, tan solo está por la parte izquierda. Un selector de tiro que va durito y que hace clic, ya lo podéis oír, por lo tanto se hace muy cómodo. Aquí tenemos parado, bloqueado, tiro a tiro y ráfaga. El gatillo que trae, en este caso, como la anterior Amoeba que os enseñé, que os dejaré un enlace por aquí arriba para que lo veáis, es un gatillo programable, un gatillo electrónico, que lo que hace es, primero, la respuesta de gatillo es brutal, la cadencia es buenísima, y lo que tiene es que además es programable. Normalmente se vende una unidad aparte, que la tienda la suele tener y tú le puedes decir qué configuración tiene, que aparte de la típica que sería seguro semi-auto, se puede pedir seguro semi-ráfaga de 3, seguro ráfaga de 3 auto o seguro semi-semi. Entonces lo podemos configurar como queramos, se le enchufa una central, se configura y si tenemos la tienda cerca podemos pedirlo que nos configure de una manera o de otra y que se adapte lo mejor posible a nuestra forma de jugar. Bueno, el GR Box es un V2 con rodamientos de 8 mm y tiene los engranajes reforzados. El motor es un High Torque y la verdad es que está muy bien porque además nos trae MOSFET integrado, por lo tanto podemos jugar con LiPo de 7,4 o de 11,1 desde el primer momento que lo sacamos de la caja. El cañón, en este caso, también estamos hablando de que el cañón directamente también ya es de precisión porque es un largo de 30 centímetros y es de 603, por lo tanto, como os he dicho, es una réplica que tal como la saquemos de la caja ya podemos empezar a jugar. El peso está muy bien, se nota sobre todo distribuido en la parte delantera más que la trasera porque esta culata, como podéis ver, es muy ligera, pero pesa 2,4 kilos, por lo tanto no se hace pesada. Y luego sí que de potencia, tal vez cambiaría el muelle porque estamos hablando que daba en torno a 290, 300 FPS, pero la ventaja que tiene, otra ventaja más de esta réplica, que también está muy bien, es que además tiene cambio de muelle rápido. Desmontando la culata, quitamos un tornillo, sale toda esta parte de aquí atrás y tiene un cambio rápido de muelle, desenroscamos, sacamos la guía de muelle del muelle, ponemos uno un poquito más potente, volvemos a montar y la probamos y a funcionar. Aquí podéis ver que tiene un orificio para enganche de correa y luego aquí en la parte delantera no he visto ninguno, por lo tanto estaría bien pues poner, por ejemplo, aquí en el lateral uno de los RIS chiquititos y ponerle por lo que es una copla que ellos de anillo con RIS para poderla enganchar mucho mejor si nos gusta engancharla con una correa de 2 puntos. El gatillo, como os he dicho, la respuesta es buenísima, lo podéis ver en las pruebas de tiro, viene completamente todos los internos muy buenos y los únicos cambios que le haría sería el del plástico que viene el acople para poder ampliar el espacio de batería y después algo muy bueno que tiene es que también el cañón, aquí lo vais a poder ver, desenroscamos esta parte de aquí dentro. Y aquí tenemos el cañón, veis, mira, veréis el cañón, a ver si consigo que se vea. ¿Veis ahí que se mueve? A ver si consigo no moverme yo y mover sobre el cañón. Ahí lo veis. Ahí se mueve el cañón, ¿vale? Tiene una oscilación. Entonces eso, cada vez que disparamos, vibra y hace que la precisión no sea tan buena. Todo y que la precisión, para mí, la verdad es que fue espectacular. Venden también un acople, o se puede hacer algo artesanal si queremos, que va aquí dentro enroscado y lo que hace es agarrar el cañón para que a la hora de disparar no se mueva. Entonces es un upgrade este y el de la culata para poder añadir una batería más grande. Dos upgrades que son muy sencillos, no son excesivamente caros y que va a mejorar mucho el uso de esta réplica. La verdad es que sé que hablo muy bien de ella, pero es que realmente con esta me voy a mojar. Es una réplica que va muy muy bien, me he quedado totalmente maravillado. Yo quiero, personalmente para mí, la AM-013, y si tiene el mismo rendimiento, no me lo voy a pensar, porque la verdad es que va muy bien. Y ahora lo veréis en las pruebas de tiro y en el pase de crono. Pues vamos allá. ...324... ...326... ...325... Bueno, ya veis que tiene una media entre 320 y 330 FPS... Es la primera vez que uso el crono, por eso nos ha hecho así un poquito el tonto, tengo que acostumbrarme a él. Pero bueno, ya veis que la media está muy bien, en 325 FPS ahora mismo la última. Y vamos a por las pruebas de tiro, que ya veréis que son una maravilla. Pues vamos a por las pruebas de tiro de esta Amoeba. La verdad es que va muy fina, la cadencia de tiro me gusta mucho. Lo que sí que es mucho más escandalosa de lo que esperaba. Pero dispara muy muy bien y llega muy lejos. Vamos a empezar por 20 metros, vamos a hacer 10 tirillos, a ver qué tal la precisión que tiene. Bueno, ya veis que perfecto. La verdad es que yo normalmente las suelo agarrar siempre aquí, igual que mucha gente. Luego a veces también hay un grip, pero no me acabo de acostumbrar, siempre las agarro aquí. Pero tengo que confesar que el hecho de poderlas agarrar aquí delante, pues hace mucho. La puedes encarar mejor y la puedes dejar fija, mejor que agarrarla aquí atrás, que a lo mejor baila más. Así, a lo Chris Costa. Pero, no sé, es cuestión de acostumbrarse, pero la verdad es que va muy bien. Vamos a irnos a 40 metros, que yo creo que va a llegar muy bien, a más o menos unos 40 metros. Vale, mira, estamos ahora a 30, vamos a probar a 30, a ver qué tal. Y haremos también alguna ráfaga. Vamos a ver. Vale, yo creo que menos una o dos, el resto han impactado todas. Pensad que no miro con ninguna mira, simplemente apunto lo más recto posible y luego rectifico un poco el tiro. Por lo tanto, la precisión de esta réplica, la verdad es que es muy muy buena. Vamos a hacer alguna ráfaga, a ver qué tal la agrupación. La agrupación es muy muy buena. La agrupación a 30 metros me encanta. Es una batería lipo de 7,4 lo que yo le he puesto, con 11,1. Nuevamente a mí me gusta mucho jugar tiro a tiro y podría ser aún mejor. Así que nos vamos a ir a 40 metros. Tenemos aquí el metro, 32 metros. Vamos a irnos directamente a 40. 38. Y aquí tenemos 40 metros. Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar por tiro a tiro. A ver si llega. Ya veis que la cinta está un poco doblada, pero al estar yo solo grabando no puedo activarla mucho mejor. Pero bueno, es bastante aproximado. Ya sabéis que luego a la hora de jugar tampoco sabemos los metros que alcanzamos realmente. Vamos a ver. Esa ha dado a la diana. Muy cerca. A la diana. Esa también ha dado a la diana. Esa también. 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 Pues están dando a la diana, o la verdad es que la dispersión es muy muy poca. Está dando, si no le he dado, creo que le he dado también al trípode de la cámara. Vamos a ver la agrupación desde aquí, 40 metros, en ráfaga. pues la verdad es que la agrupación es muy buena, también a 40 metros y llega perfectamente. No sé si irme más lejos, solo llega a 50 metros. Vamos a probar por curiosidad porque la verdad es que va muy, muy bien. Le he puesto bolas de 0.25, no sé si lo he dicho ya. Tiraremos hasta final. Aquí, final. 50 metros. Ahí los tenemos. Ya creo que va a ser bastante más complicado porque estamos hablando ya de distancias realmente muy largas. Pero bueno, vamos a probar a ver qué tal. Ahora, llegar llega, porque escuché como ha impactado directamente a la pared, pero no, a la diana no le he dado. Vamos a ver. Pues la verdad es que están yendo muy muy cerca a la diana. Y llegan recto. Ya no me irá más metros porque ya no me da más de sí, pero 40 metros efectivos los hace sin problema. Y 50, si estamos escondidos no, pero si está cuerpo descubierto yo creo que le damos seguro. Y en ráfaga aún más. Vamos a probar ráfaga. Bueno, creo que ya he acabado las bolas. Están subiendo ya, vamos a ver. Creo que se han acabado las bolas. Sí, ya no nos quedan más bolas en el cargador. Bueno, voy a poner más bolas y voy a probar en ráfaga 50 metros porque me he quedado con las ganas. Y vamos a ver qué tal, porque la verdad es que va muy bien. Pero lo estoy viendo bien, 50 metros. Vamos a pegar una ráfaga que me he quedado con ganas. La verdad es que me encanta cómo va, va muy muy bien. Vamos a ver. Bueno, no sé si lo escucháis, pero se escuchará seguramente en la cámara que está grabando la diana. No sé si le está dando a la diana porque está muy lejos y no lo veo. Lo veremos desde la cámara principal que está grabando la diana. Pero sí que escucho como impactan todo el rato en el bípode, que es metálico, el trípode, perdón. Y va haciendo clink, clink, clink. Por lo tanto ya veis que está súper cerca de la diana. La agrupación es magnífica y llega a 50 metros sin problema. O sea que probablemente, me atrevería a decir, 55 o 60 metros... no van a ser efectivos, está claro, pero algún tiro de aquellos que tenemos suerte y hacemos una eliminación de aquellas épicas, puede ser que la realicemos sin problema porque llega muy, muy, muy lejos. Mira, vamos a mirar, más o menos ahí hay 50 metros. Pues aquel, hay al árbol allá al final, que tranquilamente desde aquí puede ser que esté a unos 60 o incluso 70 metros. Vamos a probar de mirar, de tirar hacia allá a ver si llega. Llegan justo delante, por lo tanto ya 70 metros, 60 ya es muchísimo. Pero la verdad es que la dispersión es buenísima. Alguna llega, con un poco ya cayendo, pero llegar llega. Es una réplica, la verdad es que había probado la CCR que no me acabó a mí de convencer, aunque hablan muy bien de ella, para lo chiquitita que es. Pero la verdad es que este modelo, el AM-013, es una maravilla, me encanta. No es nada pesado, es ágil, sí que se nota sobre todo el peso un poco más aquí delante, es cómoda de encarar, esto de agarrar de aquí me encanta, a la hora de apuntar es muy muy cómodo si te acostumbras y estabiliza muchísimo el tiro y la verdad es que me ha gustado mucho. Es una réplica que realmente no es barata, pero como os he explicado en la review tiene muchísimas cosas y vale la pena. Otros dirán, es que por lo que vale esta me compro otra, vale, pues cómpratela, pero esta réplica va muy muy bien. Os dejo el enlace aquí abajo a la página de Airsoft Estartit para que le echéis un vistazo y podáis ver todas las características, el precio si la queréis comprar allí, la podéis comprar donde queráis. Y también os voy a dejar también el enlace a los cargadores, que están muy interesantes porque son muy muy chulos, ¿vale? Y espero que le deis like a este vídeo si os ha gustado. Podéis suscribiros como siempre para que, y darle a la campanita para que os notifique de todos los vídeos que voy colgando, sorteos, partidas y todo ello. Y ya sabéis que podéis seguirme tanto en Instagram como en YouTube, podéis seguirme en Facebook y también en Twitter. Pues un saludo y nos vemos en la próxima review.